Tenemos a Furro, Hay un gente. furro No en este sé, árbol, de venía ahí a preguntarle abajo. algo a los polis. Creo que Cúrense. no. Tengo un furro en mira, ¿eh? Tengo un furro en mira. Cúrense. Ok, están rodeados, ¿eh? Están rodeados. Si el jefe da la orden de disparar, yo le vuelo la cabeza a uno. Escuchen, yo Ay, al espere, furro espere, que está espere. delante del auto ¿Pueden bajar no y lo tengo en la bajar si mira. ¿Alguien lo puede tener en la estamos mira, por favor? rol? Al verde le apunto yo, ¿ok? Sí, por Al furro favor. verde lo apunto yo. Y bajen las armas, estamos todos rol. Yo estoy Hay un defendiendo furro mi hablando casa, por amigo. celular, furro hablando por tu. A mí no me venga a decir lo que tengo que hacer, yo solamente defiendo mi casa. A ver, te pregunté, no, te callas. Ok, yo también te puedo callar de una manera no muy amistosa también, ¿eh? Oigan, los que ya tengan No, güey, a mí me teléfonos y gusta cómo dices. auriculares, Dijo que apunten tienes a los excelente comunicación, en pocas palabras. Bueno, gente, seguramente ustedes estén viendo este clip luego de esa intervención primaria que hicieron los furros con nuestra comunidad Granjas. Y el tema es el siguiente, ¿por qué pasó todo muy rápido y por qué se fueron, o por qué, mejor dicho, vinieron en primer lugar? Bueno, al parecer simplemente querían hablar con nuestro jefe del por qué nosotros, o sea, como comunidad Granjas, nos estamos expandiendo. Esto seguramente no lo entiendan porque no hay ningún indicio en los videos que yo he subido de que nos estamos expandiendo en cuanto a territorio, pero tranquilos que eso ya va a venir un video específicamente sobre ese tema. Pero decirles, chicos, que bueno, simplemente hablaron con el jefe, se fueron y nada más. Ahora simplemente verán un video en el que yo voy solo a una ciudad infestada de zombies en búsqueda de dinero. Sí, porque cuando matamos a un zombie podemos tener la probabilidad de que este nos dropee algo muy valioso. Así que nada, transición y vamos a ver primero esa parte porque luego la cosa se pone otra vez turbia. Bueno, gente, me encuentro en una misión ahora de limpiar caminantes, ya que estos caminantes que estamos viendo me pueden dar lo que viene siendo el núcleo que les mencioné en el anterior capítulo. Un núcleo es algo así como una especie de drop que tienen estos caminantes, y lo que hace esto es que lo podemos vender por altísimo dinero en las tiendas, ya que contienen material genético muy importante para lo que viene siendo bueno, la cura contra el virus zombie. Así que bueno, mucho cuidado porque estoy haciendo la técnica del susurro, camuflarme entre los zombies con, ya saben, mi tinta en la piel. Así que bueno, vamos a venir todo por acá, por ejemplo. Y vamos a ver ahora, me voy a poner la máscara para poder actuar como humano, obviamente. Nos vamos a cambiar la carita a como la teníamos más o menos por ahí. Y bueno, muchísimo cuidado porque vamos a actuar, ¿eh? Vamos a actuar, perfecto. Bien. Bien, hasta ahí me siguen los zombies. Ellos vuelven siempre a ese lugar que tienen. Así que bueno, podemos más o menos calcular la distancia a la que se podrían mover estos caminantes. Perfecto. A ver si podemos matar a uno. Porque me dijeron algo así como que uno me da un núcleo. Así que con que me dé un núcleo barato, ya se podría decir que hasta me podría comprar lo que viene siendo hasta una moto, ¿ok? Así que bueno, mucho cuidado porque vieron la vida que tienen estos zombies. O sea, es increíble estar luchando contra los zombies en un apocalipsis. No es nada fácil. Bueno, para que ese me logró pegar. A ver, vamos a alejarnos bastante. Y vamos a ver si tengo algo de vendajes. Creo que vendaje chico no me queda. Sí, aquí tengo uno. Perfecto, vamos a usar uno. Ahí está, porque como tengo las skills más o menos elevadas, entonces puedo hacer este tipo de cosas. Bien, perfecto. Acabo de matar a uno y me da un Night Vision. El cual voy a agarrar simplemente por si algún compañero precisaría, ¿ok? Ok, gente, estoy en una zona de caminantes muy peligrosa. Vamos a ver si puedo tirarme por este lado. A ver si hacerme mucho daño. Bien, perfecto. Ok, tengo para caminar aquí atrás sin que los caminantes me vean. Tengo que ir muy sigilosamente. Ya he adquirido ciertas skills de sigilo. Obviamente ya saben que si no, no puedo ser el tema del susurrante. Y estoy practicando más que nada matar zombies en un rango corto por si estoy en aprietos en un futuro. Y estoy matándolos a cuchillo porque creo que es lo mejor. ¡Oh! Tenemos un núcleo semi-perfecto. Bueno, ¿que esto se vende?
este núcleo se vende, pero a muchísimo dinero. O sea, es increíble esto, que me acabe de tocar uno semi-perfecto a base de cuchillos, ¿ok? Vamos a ver si tenemos mejor suerte. Vamos a comprobar con otros caminantes. Vamos a, por ejemplo, a pegarle a este. Bueno, me vieron dos. Ese flanker, ojo. Acá estamos en un aprieto. Vamos a tener que hacer así, rápidamente. Bien, muy rápido. Y tenemos que hacer la retirada. O sea, ya aquí no nos podemos quedar. Tenemos que hacer la retirada. Alguien puso una tabla aquí, me viene al pelo eso, justamente. Y bien, no tuvimos suerte en ese segundo zombie. Pensé que era normal y terminó siendo un zombie flanker. Me voy a reunir con Pato ahora porque le quiero preguntar más que nada. ¿Cuánto vale este núcleo? Que se lo voy a vender a quien sea. Ya saben cómo expliqué. Me quiero comprar una moto. Voy a decirle también a Pato si la puedo dejar guardada. Y también decirle a Pato si me tiene un lugarcito ahí como para en su granja que yo pueda estar viviendo. Escuchen, tenemos a dos furros en moto en nuestra base, en granjas, afuera. Y un avión que es sospechoso, no lo estoy viendo en este momento. Estoy escondido en el granero, estoy escondido en el granero. Cuidado con los furros, cuidado con los furros. Aviso, cuidado con los furros. Vale, chico, yo estoy... Ok, yo estoy con Sirisor aquí. Sirisor, estoy contigo, estoy contigo. Me prepara armamento. Vale. Yo salgo si quieren, no me ven. Chicos, yo estoy afuera de granjas, voy a entrar por la parte de atrás. Sí, porque como entras por delante te pegan tres tiros. Sí. Alfredo. Perfecto, okay. Estoy subiendo la montaña de la parte de atrás. Bien, unas dos motos de los furros se escondieron en un costado. Estoy aquí. ¿Saco el armamento o no? Uy, tu pato, han venido los furros, han quedado aquí fuera esperando. Díganle, a ver, que se vayan, igual no les pueden hacer nada. No les pueden hacer nada. What the fuck, ¿entraron? ¿Alguien me puede ayudar a subir acá, por favor? Estoy acá, Pato. ¿Alguien me puede putamente escuchar? Les estoy diciendo que hay furros rodeando la base y todos están discutiendo porque explotaron un avión. Vale. Pero necesito dónde están, o sea, Está en el agua. Está en el agua, ahí va donde estoy pegando. No, yo tampoco le disparo, pero simplemente que vinieron a... No sé, como tú... Como dueños por su casa entraron y todo, no a la granja. No sé si pueden hacer mucho daño en nuestra... No le pruebo todavía. Tengo una posible reunión ahora con dos mafias. Me gustaría que vos, que sos el jefe de granja, vinieras conmigo. Que son la mafia Black y la mafia Marina. Ok, quieren hablar sobre los furros, así que no sé si estás interesado de la reunión. Confirmo, si necesitan pongo como sede de la reunión en el territorio de granjas. Perfecto, les informaré ahora más Preguntales tarde. Preguntales si desean. Sí, ahora más tarde les informo. Claro que sí. Ok, perfecto. Tenemos una reunión, que esto no lo comenté, gente. Con dos mafias, que no son aliadas nuestras, pero no, tampoco son enemigos. Veo un furro en la entrada. Lo veo también, confirmo. Por la derecha de la entrada, mirando desde adentro. Perdón, izquierda. Andate, guacho, estamos acá. Señores furros. Ustedes. No, andate. Por favor, te permitan hablar a mí. Buenas, señores furros. Afuera de las granjas se está procesando a cerrar y esto se volverá a otro territorio. Por el momento ustedes son considerados hostiles, dado que ustedes no han firmado. Sí, pero ya hay una frontera ahí. Por favor, en este momento también les consideramos a ustedes hostiles, dado que no han firmado... Fuera rol, ese es mi amigo Natar, así que bueno, esto va a estar bravísimo. Así que deben entender que por eso es que se les apunta. Tercer furro. Tres furros, uno en moto roja y dos hostiles conversando con Pato. Atentos al jefe. Además le hice un golpe a un amigo, a un compañero mío. Claro, Alfredo, que sí, macho, como les había mencionado a los suyos igualmente. Este es un territorio pacífico hasta siempre y cuando existan tratados de paz o existan no armamento visible, claramente. Y por eso el hecho de que ustedes estén circulando con motos y con armas visibles se les considera hostiles. Son tres furros conversando con Pato y uno detrás de un árbol. Sí. El furro detrás del árbol está en 245.
Ok, perfecto. ¿Qué pasa? Se está acercando el cuarto furro del árbol al centro de la reunión. Son cuatro furros con Pato. Yo no fui, quieto. Están charlando en la entrada, entrada con una persona no identificada, repito. No es de la mafia de los furros. Julio, te necesito en la torre. Te necesito en la torre en el piso más alto. Voy. Pura cosa, si alguien viene a atacarle, te doy el traje de la Si me podés dar un... Sube. Julio, si vas a ir a atacar mierda, a cualquier mierda, cosa, mierda, te doy mierda. El traje de la bomba, que yo tengo otro. Rápido, 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 que negativo, puede ser... no se iniciará un rol hostil, simplemente necesito que Julio sea mis ojos por estos momentos. Ok, listo. Estoy arriba. Pato, no, necesito... el que más te está informando. Pato, necesito una mira larga. Toma el francotirador. Bien, vamos a tomar el franco. Ok, voy para el granero de armas. Me disculpo, pero no creo que tengamos en armamento o ese tipo de attachments. Okay, entonces, ¿dónde está el francotirador? ¡Oh, disparo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Infórmenme sobre los balazos. ¿Qué está pasando? Hay un posible enfrentamiento entre un furro que está en 240, un posible enfrentamiento con alguien que está en 255 en la orilla, en la playa. Vale, apúntale al furro y yo me estoy dirigiendo hacia esa zona. Pato, yo te cubro. Un furro fue herido, el de 240 fue herido, se está curando en este momento. Vale. Yo, cubren a Pato. Creo que está lleno. Necesito ojos. Yo te cubro, Pato. Confirmo. Ok, el jefe está bien ahí. Allí hay un furro. Todo bien. Se está yendo por otro lado. Y me falta un furro. No hay un furro que no lo estoy viendo. Ve, Julio, ¿ves a Pato? Sí lo veo, pero se me dificulta estar conversando por el celular sin estar mirando. Cuando alerte algo, diré uno, ¿ok? Vale. Dame el craft metal. Ok. Vale, parece que los furros se retiraron. Retiraron en diferentes posiciones. Uno de moto roja se fue por el puente que estabas vigilando y el otro se fue en dirección totalmente contraria. Y creo que hay un tercer furro que se fue nadando por el agua que está a la orilla. Ok, Julio, estoy acá a tu lado, Ok. Ahora se me facilita mejor que tú seas la comunicación. Perfecto. Creo que deberíamos de hacer esto más seguido. Creo que si tú eres el comunicador y yo los ojos, podríamos hacer un trabajo más efectivo. Porque no puedo estar conversando por celular mientras estoy apuntando. Solo si es que alguien que no haya firmado un tratado de paz con granjas y está por afuera rondando con armas visibles, puede ser tomado como alerta de emergencia. Justamente quiero realizar la reunión con las dos mafias para calificar a esta mafia los furros como alguien hostiles o neutrales. La mafia furro es la más hostil. Perfecto, perfecto. Claramente, tienen conocimiento del poder bélico de granjas, así que por eso no es que hagan cosas. Ciertamente, desde hace unos días están muy interesados en granjas. ¿Qué pasa? Ninguno tenía la mano. Toma. Oye, Alfredo, dame Cloud. Oh, gracias, amigo. Ahí tienes. Ya te haré el casco antibombas en otro momento porque no me falta el cristal antibalas. Ok, ahora sí estoy ultra chetado. Ok, ¿puedes llevarte mi traje? ¿Alguien puede llevarse mi ropa? Bueno, gente, me estoy yendo con la mafia Black, que me van a hacer un aventón. Al parecer ya hemos firmado otro tratado de paz con esta otra mafia, ¿ok? Simplemente queremos paz en nuestro territorio. Como ya bien saben, hemos tenido problemas en el pasado con lo que viene siendo esta mafia de los furros. Ahora simplemente me estoy dirigiendo a Aincrad con ellos, que es la ciudad principal, para comprar provisiones propias, ya que me otorgaron una habitación. Para poder guardar lo que viene siendo, todo lo que sea pertenencias personales mías y demás. Así que bueno, transición, y cuando tengamos todo eso, venimos, que se va a poner bastante interesante a continuación el tema.
Ok, gente, me encuentro en la ciudad principal de Aincrad. Es de noche, como logran ver, me va a apagar los Night Vision para que se pueda ver mejor. Decirles que en este momento me encuentro en el sanatorio, como logran ver. Vamos a sentarnos por aquí simplemente porque vamos a vender el núcleo que nos dio el zombie, ¿ok? Como logran ver, aquí tengo un núcleo. Al parecer este núcleo se lo podemos vender a esta persona, ya que investiga lo que viene siendo esta enfermedad de, el tema de los zombies. Así que bueno, vamos a comerciar con él. Y como logran ver, es el que, no el que vale más, pero sí que está ahí, ahí, ¿ok? Porque luego tenemos el núcleo corrompido que vale 30.000 y el núcleo perfecto que hasta ahora nadie lo ha obtenido antes. Yo el que tengo es el semi perfecto, así que se lo vamos a vender por 16.000. Y como logran ver ahora, acabo de tener un total en este momento de 47.000 dólares, ¿ok? Lo que también me ahorró espacio en el inventario. Ok, gente, me encuentro ya aquí en Granjas, en mi habitación, y es hora de poner en marcha el plan secreto número 2. Ustedes ya conocen el plan secreto número 1, que se trata de nada más y nada menos que el plan susurrante. Ahora el plan número 2 lo vamos a descubrir en el próximo episodio y va a ser en contra de los furros. Así que me despido, gente, porque esto ya mismo lo vamos a hacer.